Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo Les Arbalet. Y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Urban Rivals, en la cual jugaremos algunas partidas en el EFC para iniciar pues nuestra semana del torneo de EFC. Para empezar, bueno, tenemos nuevos baneos el día de hoy. Schwartz de los Frozen. Sara de los Vortex. Xudrone de los Geist. Y Ak de los Zacrom. Muy rápidamente, Schwartz, una 8-4. Con la habilidad Confianza, menos 2 de poder y daños al adversario, mínimo 3 de noche. Y de día me parece que es bueno, su habilidad al revés: más poder y daños. Schwartz, una carta muy muy potente de 3 estrellas. Es el problema de Schwartz, que tiene únicamente 3 estrellas para convertirse en una 10, 10-6 virtual, y aparte reducir daños. O sea, no, es increíble. Además de que si pierde la habilidad por su confianza, igual tiene su venganza para hacer una 16. Así que, bueno, una carta demasiado potente que el staff decidió banear. Dice por ahí también la publicación, en el foro, que también están planeando o previendo banear a Loki o a Anut de los Frozen. Parece que los Frozen se les están saliendo un poco de las manos y planean arrastrar más al clan. Y de una manera similar, banean a Sara, una carta con 8 de poder, 3 de daños en 3 estrellas. También algo potente para su nivel de estrellas. Con la habilidad Crecimiento Veneno 1, mínimo 1. Que bueno, hace buena sinergia con el clan. Ya que pueden perder la primera ronda. Con algunas pills. Recuperar prácticamente todas las pills. Y tener superioridad de pills para meter un veneno con Sara prácticamente de manera gratuita, usando las mismas pills que la carta anterior, y no tenemos ninguna pérdida de pills necesariamente. Y metemos un veneno 2 en la segunda ronda. Igual, parece que el staff considera que Vortex está muy fuerte en EFC, y planean o está la posibilidad de banear al profesor Brongst en Vortex. Así que bueno, a ver qué tal. Después, Xudrone baneada. Schwartz, una 8-4 de 3 estrellas. Sara, una 8-3 de 3 estrellas. Xudrone, una 7-2 de 2 estrellas. Es una doble anular, sí, pero con tan pocos daños. Dice por ahí que es muy versátil en el foro la explicación de este baneo. Es que es muy versátil y se puede utilizar de muchas maneras para ser muy poderoso y estable. Estable sí, se los doy. Lo cual es bueno. Pero poderosa en muchos sentidos. Puede eliminar bonus molestos y habilidades molestas de skills, por ejemplo, de Nightmare, de Pirañas. Pero el costo es que solamente tenemos 2 de daños. Así que si bien puede detener a una poderosa carta, a Skills, por ejemplo, a Endeavor, por ejemplo, por decir algo, aunque una 2 estrellas contra Endeavor de 2 de daños no es tan, tan buena, pero bueno, puede tener cartas muy potentes de esos clanes. Y bonus muy molestos como el de Paradox o Fang Clan y demás. Lo cual sí lo hace versátil porque detiene todos los bonus, obviamente. Pero eso lo hacen todas las cartas que anulan bonificaciones. Para 2 daños no me parece tan, tan increíble para ser baneada en EFC. Dice por ahí que Leviathan y Xudrone no pueden estar juntos en el mismo deck, porque lo hacen demasiado, demasiado fuerte. Leviatón sigue teniendo nada más 6 de poder. Así que bueno. Como seguidor del Geist, me molesta un poco este baneo.
Eso significa que en dos estrellas nos quedan opciones como Mock, como Elke, como creo que Hoffman mismo está baneado, no me crean mucho. Voy a revisar muy rápidamente. Pero básicamente no nos dejan tantas opciones para colocar en el slot de las dos estrellas. No, Hoffman está permitido en EFC. Arken, Hoffman, Elke, Mock, Celsia Collector. Por ahí me decían que lo han estado utilizando y les ha dado buenos resultados. Ahí está, Wormhole. El Geist no tiene una excelente sección de dos estrellas, pero bueno, con XU Drone tendrá una menos en EFC. Y el último baneo es Ak. Ak, una carta de 5 estrellas para Zacron. Una 7-4 con victoria, derrota, Equalizer más 1 de vida, que será baneada. Una carta potente. En EFC no tanto por su Equalizer. Lo mínimo que sería fuera una victoria, derrota más 2 de vida contra una carta de 2 estrellas. O más 5 de vida contra una carta de 5 estrellas. Muy raras de ver y encontrarse 5 contra 5 estrellas en EFC. Pero bueno, pues ahí está la razón. Muy simple. Parece que este viernes tendremos una nueva Zacron. Aparentemente también de 5 estrellas. Porque dice que es la que va a sustituir a Ak. O sea, es una carta muy parecida a Ak. Y por eso van a banearla previamente. Para no tener dos cartas Zacron parecidas o muy desbalanceadoras en EFC. No sé, hagan sus apuestas. En fin, ahí con los baneos del EFC. Bueno, en esta ocasión los baneos explicados de manera un poco más completa. Eso me agrada. Pero aún así, no sé si estoy de acuerdo con todos. Vamos a jugar el día de hoy unas partidas en EFC. Jugando con Raptors. Tengo mucho sin jugar a los Raptors. Y en esta ocasión los voy a utilizar. Aprovechando que siguen sin estar baneadas cartas como Rattle, que es una de mis favoritas en el clan. Y Kruger, que también me agrada bastante. Además de las clásicas, Clarice, Poncho, Brutus en reducción, Héctor en dos estrellas, Chopper para bluffear con su toxina y Faiza, modificadora de ataque. Voy a empezar con Chopper el D para que me aviente a Carmen, básicamente. Lamenté un peel, porque bien podría meterle también un peel a Carmen. O bien aventarme a Leheim para intentar vencerla. Westwood copia mi poder, pero también los daños, entonces baja su cantidad de daños. Un poco extraño que la haya utilizado, pero bueno. Creo que ahora va a utilizar a Leheim. No puedo utilizar ni a Lara Hates ni a Carmen, porque Lara Hates queda anulada un poco. Sigue siendo una 7-6, pero anula la modificación de poder y daños de Lara Hate, la Clarice, que tiene su respuesta. Y como Carmen no tiene la respuesta, creo que la va a guardar para un Rattle, por ejemplo, o un posible Rattle, y o una Clarice. Así que bueno, me va a echar a Leheim, y yo en respuesta le voy a aventar a un Hector con un peel únicamente también. Bueno, tal vez con más de eso. Con dos peels. Vamos a superar su ataque total sin peels. Ok. Se avienta bastantes peels. Me hace dos daños. Y ahora, no puedo aventarle a Rattle porque me anularía con Carmen. Así que vamos a aventarle a Clarice. Después de todo. Que serían 7 por 4, 28. Ajá, y no tiene su modificación, perdón, su anular habilidad. O perdón, su modificación de ataque. Eva Lara Hate, Dios mío. Creí que me aventaría a Carmen, pero no. Aún así, desde el principio tenía muy pocos daños. Las únicas cartas que me preocupaban en daños eran Lara Hate y ya sea Carmen o Westwood. Utilizó a Westwood en la primera ronda con muchas peels, entonces ese fue su error. Y también aventar a Legend con tantas peels. O sea, por cómo estaba construida la mano,
y las rondas. O sea, era obvio que no iba a echar ni a Clarice ni a Rattle contra Leheim. Pero bueno. Ahora, Carmen, sin su respuesta. Es una 4 de poder. 16 de ataque total. Así que bueno, Rattle podría entrar incluso en Fury. No lo voy a hacer porque no se me da mi gana. Pero con los 10 daños que Clarice y Rattle proponen. O nos regalan. Nos regalan. Nos proporcionan. Los 5 de daños que nos hizo el oponente. Pues quedan bastante, bastante opacados. Mitch 83 deja el edificio. Y nos da la primera victoria. Vamos a la segunda. Esta es la primera parte clasificatoria. Para ver en qué nivel de la torre del EFC empezamos. Así que bueno, es lo que es. El 4F Yamanachi. Otra vez Sentinel y Roots. En esta ocasión, estos Roots. Obviamente no podemos aventar a Poncho contra estos Roots. Ni en turnos de valor, ni en respuesta a sus roots. Así que voy a empezar con un Héctor. A un simple pill. Aquí tiene varias opciones. Puedo aventarme a Castagnard. Para hacerme 2 daños únicamente. Lo cual no está nada bien. Puedo entablar a Hate. Aprovechar a Lara Hate y meter sus 6 daños. Pero tendrá que aventarle una buena cantidad de pills. Le quito 12 y le quito su su más 8 de ataque. Así que sus mejores opciones son Calumet o Yuki. En efecto. Lo cual está bien. Mal porque me ganó, obviamente. A la cantidad exacta de pills. Pero bien porque, bueno, ahora Poncho tiene un poco más de. Viabilidad. Tengo que aventar a Poncho, sí o sí. Poncho tiene 4 de poder. Castagnard. No creo que vaya a 6 pills, la verdad. Así que aventarle a un Poncho y Pilato. Lo deja pasar, tal cual. Vamos aventando ahora a un Rattle. Y estamos muy mal parados porque porque, bueno, Lara Hate tiene sus 6 de daños intactos. Lo que significa que si mete a Lara Hate me va a ganar. A menos que se quede sin pills. A menos que se quede sin pills. Y Faiza entre contra. Ok, no, ahí va Calumet. No, no se va a quedar sin pills. Se quedó con las pills suficientes para ganarle a una Faiza full. 7 por 8, 56. Más 14. Son 70. Exactamente lo que Lara Hate tiene. Además de que me quita uno de poder. Y tiene menos estrellas. Así que incluso si le hubiéramos llegado a la cantidad de ataque. Nos ganaba. Y si entraba Rattle. Rattle tenía muy pocos daños. Comparados con los de Lara Hate. La combinación que metió de Lara Hate y Yuki. Para meter los daños. Los 5 daños de Rattle con los 6 de Poncho no habría sido suficiente. Me habría podido meter una Lara Hate Fury o simplemente full. Igual me habría ganado. Bien. Vamos contra Convoca Raptors. Una opción que consideré precisamente. Attila Lee Hun me leyó la mente. Pensé en hacer un B-Clan Raptors Convoca, aunque mi clan obviamente no hubiera metido a Hiwa.
Vea, Ryzen. Vamos a tratar de dejarlo pasar. Intentando que no sea tan gratis. Le mete 6 pills y va a recuperar una. Ok. Si meto a Faiza, yo creo que me va a aventar o a Kruger o a Brutus. Y si echo a Brutus, voy a aventar a Hiwa. Lo cual no sería lo peor del mundo. Voy a aventar a Faiza. Simplemente porque como no tengo la modificación de ataque de Faiza. Perfecto. Como tiene la modificación de ataque de Faiza, pues obviamente me iba a utilizar una de las dos Raptors. ¿Cuál era la más probable? Estaba dudoso. Ok, puedo reducir también a Kruger a 2. Incluso si lo hace Fury, solamente me haría 2 de daños. Con Brutus. Entonces me dejaré en 8 y un Rattle Full. Fin del comunicado, ¿no? 6 de poder. Tiene Hiwa contra Rattle. Full serían 42. Así que podemos meterle un Rattle Fury. Sí. Se queda un pill. No hay problema. Porque Brutus va a reducir bastante a Kruger. El problema. Sí, o sea. El problema es que. En un B-Clan perdemos a Hiwa y perdemos a Brutus en utilidad por sus cartas de refuerzo o por su calidad de reforzadores. Su Brutus solamente me quitaba 2 daños. Mi Brutus en Monoclan le quitaba a él 4 daños. Entonces, bueno, por regla general no utilizamos cartas con refuerzo en B-Clan. Porque pierden su efectividad. A menos que el refuerzo no sea tan potente. Como una especie de derrota, refuerzo más vida o algo por el estilo. Que no creo que exista una carta así. O simplemente un refuerzo más uno de daños. Que a lo mejor no es tan decisivo. Pero en fin. Vamos contra Dominion. Bueno. Huracán. Y en esta ocasión a Mukrok. Que tiene en este tour, primer turno, 10 daños. El parásito con su protección, poder y daños. En valor. Creo que se la podría guardar contra un posible Kruger. Pero vamos viendo. A Mukrok le quitaría con Brutus el. Esa cantidad de crecimiento de daños que tiene. Pero como solamente tiene 6 de poder. Podría intentar meterle a un Chopper el D. O bien. Héctor con su menos 12 de ataque. Básicamente supera en 2 pills a Mukrok. O sea que podría meterle 4 a Héctor. Y asegurarme que le gana a Mukrok si es que va como a 6 pills. Así que creo que voy a hacer eso más bien. Ok, iba a un pill. Ok. Ahora, no tiene la confianza de magistrado el D. A ver, si he hecho Chopper. Y la vence con Bugabaga el D. En el siguiente turno deberá elegir entre el parásito o el magistrado. Así que vamos metiendo a Chopper el D en bluff.
No tiene la habilidad del parásito, no tiene la habilidad de magistrado el D. Así que ahí va Bugabaga el D. Una carta que, como no tiene bonus, lo voy a obligar a echarle pills. Ahora debe decidir si va a proteger con el parásito. Va a proteger sus daños y su. Y su poder. Y ya hemos perdido. Porque no le puedo ganar el parásito. Debí leer que se iba a quedar con pills para que el parásito entrara sí o sí. No le puedo reducir. Y tampoco le puedo ganar. Rayos. Mala jugada de mi parte. Vamos a intentarlo, supongo. Así es, imposible ganarle. Me hace 6 daños y Magistrado el D conserva su confianza. Por lo cual, si hubiera aventado a Brutus, me hace 6 daños y un Kruger Full Fury, solamente le habría hecho 3. Entonces, era perdida ya la batalla. Error. Para empezar, no haber aventado a Chopper el D contra Mukrok. A Chopper el D no le habría colocado 4 pills como le aventé a Héctor. Sospechaba algo de un Mukrok, pero dije, bueno, puedo tapársela con un Héctor y no quedarme con 7 pills o menos. Me quedé con 8, no está mal. Pero el problema fue que Mukrok iba con un pill. Segundo error, obviamente Bugabaga. Le dejé para que se quedara con las pills suficientes el parásito. Así que ahí sí debí meterle 3 pills a Chopper el D. Pero bueno, sigamos el combate. O sigamos los combates del EFC. Esta semana, por cierto, este próximo miércoles, tenemos el stream. Normalmente los miércoles hago stream de juegos random. En esta ocasión, y los viernes hago el stream de Urban Rivals. En esta ocasión lo voy a hacer al revés. Este próximo miércoles vamos a jugar Urban Rivals. Así que no se lo pierdan. Y el próximo viernes, como está más cercano a Halloween, el día 30 de octubre, voy a hacer el stream de Halloween. Aún no decido cuál juego voy a jugar, pero ya estoy entre algunas opciones. Así que bueno, yo creo que el jueves 29 les haré el anuncio para ver qué vamos a jugar este día 30 de octubre. Y este miércoles, bueno, Urban Rivals, probablemente juguemos torneo, EFC, etc. No sé si con Nightmare por ser la temática halloweenesca o bien con algún otro deck temático. Empieza Vera. Vera. No voy a aventar a Clarice. Clarice es mi respuesta contra Harvey. O contra Jeffrey. O contra Melvin. Así que mejor voy a intentar meter la toxina de Chopper el D. Perfecto. Uno de daño. Realmente son dos. Y 3 daños más a lo largo del combate. No está nada mal. Ahora voy a meter a Kruger. En. Sin pills. Así de fácil. Si decide meter a Melvin y le echa un pill, bueno, por su desperdicio de pills y le voy a reducir nada de daños. Entonces creo que Melvin es su mejor opción. Tendrá que echarle más de un pill. Si le echa un pill únicamente, se estará arriesgando. Pero podría hacerlo, ¿por qué no? Ahí va Melvin. No le echó pills, deja pasar a Kruger gratuitamente para un total de 3 daños. 2 de Kruger y la toxina de Chopper el D. Ahora podría meter un Harvey contra Harvey, perdón, podría meter a Clarice full y esto se acabó. Pero vamos contando bien. A 6 por 12, 72. Le hago 5 daños, lo dejo en 4. Lo dejo en 3 por la toxina. Y en la siguiente ronda lo voy a dejar en 2 por la toxina. Y Jeffrey Fury me va a dejar en 7 únicamente. Así que metamos a una Clarice full. Y dejémonos de
preocupaciones de ese Jeffrey. Ok, Jack sabe que había perdido, entonces lo deja pasar. Y fin del comunicado. Jeffrey va a hacernos 7 daños, muy probablemente. Dejándonos en 7, lo cual no va a ser para nada suficiente. Perfecto. Voy a revisar rápidamente porque nunca sé si el EFC Box sí me dio 5. Ok. Vamos a jugar los otros 5 combates para abrir nuestra EFC Box y terminar esta primera sesión de EFC de esta semana. Como les decía, miércoles a las 4 de la tarde el stream de Urban Rivals, que normalmente sería los viernes. Ahora va a ser miércoles y el próximo viernes también a las 4 de la tarde y hasta que el cuerpo aguante, un stream con un juego, no sé cuál, pero debe de ser de terror, pues es Halloween, ¿no? Vamos contra Frozen Freaks, así que en esta ocasión creo que sí voy a intentar bluffear con Chopper LD, incluso sin Pills, porque o una de dos, o me anula la habilidad con Haken, simplemente, o me intenta ganar con Fraggle en veneno, lo cual, lo único que quiero es que gaste Pills. Y nos deshacemos de Haken. Haken era un horrible, horrible stop contra Poncho. Entonces, bueno, ahora ya tenemos a Poncho libre. Igual tiene a Fraggle con su anular habilidad. Para intentar hacerme un veneno. Deberíamos ganarle a Fraggle, ¿no? ¿Pero con quién? Probablemente con Faiza. Imaginemos que Fraggle. ¿Cuánta es la mayor cantidad de pills con la que entraría Fraggle? ¿Full? no puedo quedarme sin pills tampoco. Pero voy a asumir que Fraggle va fuerte, pero no, me faltó un pill. 2 pills, supongo. Creí que iba a quitarle un pill menos, que iba a 5. Pero no, sí fue a 6 el maldito. Ok. Ahora no tenemos opción más que intentar meter un Brutus sin pills. Para que me. Básicamente para que me eche a Tiwi LD. Sin más. Un Tiwi LD. O un Wolfgang. Supongo que podría echarme a Wolfgang. Pero Tiwi LD, si pierde, no va a tener su más vida. Ahí va un Tiwi full. Va a hacerme 2 daños. Más 2 del veneno. Después Poncho va a hacer 6 daños. Lo voy a dejar en 5. Y me quita 2 del veneno. Ahí va Poncho. Igual le ganamos, ¿no? 4 daños. Me quita 4 daños, es verdad. Olvídenlo. Y me va a ganar por él la cantidad de veneno. Rayos. Ese Fraggle. Sí pensé en que iba a echarle 6 pills. Pero después dije, no creo. Creo que va a echarle menos. Pero bueno. Intenté ganarle con Faiza. Que quede el récord. Tenemos a Half-Life aquí. Bueno, debe ser algo sobre Gordon Freeman, pero no, es Alfred Life. Y los Rescue, a quienes le quitamos el bonus, pero aún tiene cartas peligrosas. El propio Alfred Life, con su más 4 de vida. Ash con su cura y 2 reductores. Voy a empezar con Chopper, a quien me ha servido bastante. No solo en esta partida, sino desde que salió. Vean ahí el efecto de los Paradox. ¿Es Paradox esto? Este es un background de los Paradox. No, es de los Hive. Olvídenlo. Ahí la electricidad
De los Hive. Cosa que no tienen otros clanes. Este es Nightmare, pero lo que tiene es el fueguito. Me gusta más esto, obviamente. Manga Evolution. Podría intentar meterme su cura con Ash. Para eliminarme una... un par de daños. Un par de... Sí, un par de daños. De reductor. Por su cura. Podría intentar dejarlo pasar o ganarle con un peel a Chopper LD con Ronald o Steve. O bien empezar fuerte y Alter Life. Avienta a Ash. Espero que con una buena cantidad de pills. Ok. No está mal. Hace una cura máximo 8. Entonces, básicamente, lo único que hace falta es esperar un par de turnos. El problema es atinarle al turno en el que va a utilizar Alfred Life. Lo puedo utilizar en la tercera ronda o en la cuarta. En cuyo caso, no cabe duda que tengo que utilizar a Clarice en esta ronda. Realmente Clarice no me ayuda tanto contra Alfred Life como Kruger y Rattle. Y la voy a aventar sin pills. La única razón de hacer eso... Bueno, hay dos razones. Una... Bueno, hay dos razones, entre comillas. Una, retrasar la cura de Ash, que como es el máximo 8 no la voy a alcanzar. Dos, quedarme con pills suficientes para ganarle a Alfred Life con cualquiera de mis dos cartas. Así que ahí va Clarice. Casi perfecto. Va a hacerme 4 daños. Ahora, Alfred Life tiene 5 de poder contra Kruger, por ejemplo. Entonces, 5, 6, 30. El problema va a ser la cantidad de daños que nos quedan y la cura de Ash. Voy a hacerle 4 daños para dejarlo, bueno, 2 daños porque seguramente me avienta Steve. Ahí va Alfred Life, ok. Ok. Rattle va a hacer 5 daños. Lo voy a dejar en 5 y se va a curar 1. Y digo que va a ser 5 porque con el Fury me va a quitar 2 del Steve. Que nada más llega a los 24 de ataque. Y se va a curar 1. Extraña decisión de Manga Evolution. Yo le habría reducido más bien a Kruger. Y por el poder que tenía... Alfred Life. Tal vez no habría podido hacer Fury. Alfred Life contra Kruger, por ejemplo. No, contra Rattle. Tendría también 4 de poder. No, igual creo que le podemos ganar fácilmente. Ok. Su error fue haber aventado pills con su segunda carta, su reductor de daños. Debió guardarse para dejarme a... no le voy a poder ganar a Alfred Life y tener oportunidad. Bien. Vamos contra Riots. Y para este Riots... voy a... meterle 2 pills. A Chopper. Porque bien podría meterle... pills a Glove. A Professor Hyde. O incluso a Sigmar. Y... bastantes pills. Y recuperar... 2 pills con Pierre Hyde. Potencialmente de 1 a 5 o 6 pills recuperadas con Sigmar. Nah, no tantas. De 1 a 4 pills. No, de 1 a 2, 3 pills con Sigmar. Y Okuglov. Recuperar un pill y no haber gastado tantas por su modificador de ataque.
Ahí va Sigmar. Lamentablemente va a recuperar 3 pills. Clarice no nos sirve en cuanto a su habilidad, pero sí en cuanto a su poder. Tengo dos opciones aquí. Le reduzco a Ripley. Evacu Glove. Más 12 de ataque contra Clarice o Poncho. Brutus no le reduce, pero bueno, le quita modificación de ataque. Tiene un más 6 de ataque con Kugloff contra Brutus. Voy a intentar meter a Clarice. No lo voy a ganar. Solamente tiene que meterle unas... No, ok. Sí le voy a ganar, ya que prefirió recuperar pills únicamente. Vamos a hacer algo extraño. Poncho, obviamente, no tiene nada que hacer contra Ripley. Así que, para meterme a Ripley. Ya perdí, de eso estoy totalmente seguro. Por eso aventé a Poncho. Para, no solamente para acelerar esto, sino para ver cómo reaccionar el oponente. Ok, fácilmente. Se deja pills para ganarle al profesor, al Brutus con profesor Hyde. Y ya está. Si le aventaba a Brutus, seguramente me echaba a profesor Hyde. Porque definitivamente Poncho no le podía ganar a Ripley. Entonces, error gravísimo. Debí aventar a Poncho contra Kugloff. Definitivamente. Mala jugada ahí de mi parte. No solamente mala jugada, sino pésima, pésima jugada. ¿Cuántos me quedan para abrir mi EFC Box? Quiero abrir ese EFC Box. Nos quedan dos combates más. Ok, perfecto. Metí a Clarice. Porque... no me servía mucho su habilidad, pero desperdicié a Poncho. Y al momento en que podía aventarlo. Ok. Tiene Junks la junta. Cartas modificadoras de pills bastante fuertes. Así que vamos a empezar con... vamos a empezar con un Héctor. El problema es que si lo echo fuerte y él le echa más pills, me va a quitar pills y me va a dejar sin nada de pills. Así que voy a echarle el mínimo. Voy a echarle el mínimo. Y que él decida si me avienta muchas pills con Tremor. O con Agility. O me avienta el mínimo. Ya sea que me aviente 5 o 6. O me avienta 2. 2 o 3. Le quito 12 de ataque con Héctor. Así que es un pill y medio. Un pill y un tercio, supongo. Ok. Decidí aventarla fuerte. Va a dejarme en 8 pills. No está tan, tan mal. Natasha, por lo que recuerdo, si me la avienta en turno de valor, no me copiará daños si aviento a Clarice. En teoría. Ahí va Tremor. A Tremor le voy a aventar a Faiza. No creo que vaya con gran cantidad de pills. No, va sin pills. Nos ponemos a igualdad de pills y vida. Así que empieza el combate.
El problema es que si aviento Rattle. Si lo aviento. Si aviento Rattle. Natasha podría copiar los daños de Rattle. Hacerme 7. Bien, voy a aventarla sin pills, pero creo que esto es lo que va a pasar. Va a aventarme Natasha con uno o dos pills. Copiarme los daños de Rattle. Y además, añadirle 2 por su bonificación. Haciéndome 7. Y tapándome el Fury con Clarice. Eso es lo que creo que va a pasar. ¿No? Deja pasar a Rattle. Ahora Ibiza va a ir full. Y vamos a quedar en empate. Ok. Puedo vivir con eso. Creo que él pensó exactamente lo mismo que yo. Va a aventar a Rattle con Pills. Y yo después con Ibiza podría hacerle Fury. Pero si aventó a Rattle. Entonces, yo creo que pensó lo mismo que yo. Él pudo haber aventado a Natasha con un Pill. Ganarme a Rattle. Hacerme 7 daños. Y yo ganarle a su Ibiza sin Fury. Sin posibilidad de Fury. Entonces, bueno. Ahí está eso. Último combate contra Ghost Town y Lehane, acompañadas de Lehane, que no les va a servir mucho. Ando la bonificación, pero eso no importa, porque él mismo no la tiene. Y algunas potentes Ghost Town. Voy a empezar con... voy a empezar con Héctor. Si aviento a Héctor, puede hacer dos cosas. Aventarme a... Comanche, que no creo que lo vaya a hacer. O bien a Bambino. Calamity. Se avienta Calamity. Estará desaprovechando un creo que sí puede aventarme a Calamity. Y debe echarle un pill más a Héctor. Con el único pill que le aventé a Héctor, voy a llegar a los... No, sí, a los 8. Le aviento demasiadas pills. Un poco extraño. Tengo que intentar ganarle a Bambino. Los daños de Lehane y Comanche son tan pocos que... no importan mucho. Voy a aventarle a Kruger, que es mi carta de menores daños. Y a ver, vamos viendo. Clarice puede ganarle a Bambino. Solamente si tiene un pill más que él. Y Poncho los deja en 4. A las dos cartas. El problema es que Poncho también tiene 4 de poder contra Bambino. Contra Bambino y Bambino tendría 5. Ah, 5 por 6, 30. Y 4 por 8. Esta es la cantidad que necesita Poncho para ganarle a Bambino. Me arriesgo que me aviente a Lehane y perdamos. Tengo que hacerlo, sin embargo, porque ahí va Bambino. Okay. Rayos. Me reduce 1 de daño. Y es todo el uso que le dio a Bambino. Ok, obviamente en retrospectiva debí echarle un pila a Poncho. Creí que...
Pues supongo que Clarice tenía respuesta, entonces no iba a ir contra Clarice. Pero... pero Bambino contra Poncho hubiera sido bueno. Buena lógica del oponente. Mejor que la nuestra. Yo esperaba que me aventara Lehane y que se guardara Bambino para ganarle a Clarice. No, al revés, más bien dicho. Que me aventara Bambino full. Porque no quería enfrentarse a Clarice con Bambino. Pero... pero más bien me aventó a Bambino contra Poncho. Solamente para reducirle daños y que Lehane le ganara a Clarice. Uf, también se arriesgó a que yo la aventara a Poncho con un peel, que era mi primera opción. Por si me aventaba a una Lehane con muchas o con nada de peels, yo puedo ganarle a Bambino con Clarice. O incluso me aventaba a Bambino sin peels, que fue lo que hizo. Que era, para mí era la opción de menos probabilidad. Pero bueno, buen combate y al final. Nos dan a Chang. Recuerdan los stats de Chang. Parece que es una 5. 5 de poder, una 5-2. 5-2, 5-4, no creo que sea. 5-2 con su Equalizer. 5-2, ok. Equalizer menos 1 de poder de daños, mínimo 3. Famosísima carta de los Berserk. Muy buena carta. Se la recomiendo bastante. Y para 2 estrellas común, no está. No solamente no está nada mal, sino que es muy muy buena staple en decks type 1 Berserk e incluso en torneos type 2. Y nuestro Daily Box contiene, pum, 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 entre todo lo demás, un Lino Borsa, la peor carta montana de la historia. Una 3-4. Una 3-4 sin habilidad. De 3 estrellas, ni siquiera en 2 valdría la pena. Necesitamos ponerle unas 2 pills para, más la extra para que tengan 9 de ataque y intentar ganar una, pero olvídense de Lino Borsa. No la usen jamás, por favor. Eso va a ser todo por el día de hoy. Espero han disfrutado de este episodio de Let's Play Urban Rivals con Raptors. Voy a seguir jugando Raptors en ERC. Se ve mucho Sentinel, como pueden ver. Así que bueno, tal vez me ayude. De momento, nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Y también nos vemos este miércoles en el stream de Urban Rivals, recuérdenlo. Para el viernes dejar un espacio y hacer el stream de Halloween. Este fue su amigo Luis Arbalet. Sigan jugando Urban Rivals y nos vemos para la próxima. Saludos a todos. Adiós. Feliz Halloween, por cierto.